con nosotros dos nuevos doctores egresados de la UIS, lo mejor de Santander en escena y los brigadistas en acción. Yo soy Paula Molano y esto es Conexión UIS. Gritos de auxilio, humo y el sonido de las sirenas de emergencia movilizaron a los brigadistas de la Universidad Industrial de Santander para hacerse cargo ante la situación de un posible incendio en el edificio administrativo. Jorge Villamizar tiene el reporte de esta noticia. Él es el coordinador de este operativo simulado. ¡Hay que cambiar todo! Los edificios de la universidad tienen un plan de emergencia cada uno y dentro de este plan de emergencia se contempla que se deben hacer ejercicios de simulacro para que la gente o la población universitaria estén acostumbrados a trabajar en el momento en que sea una emergencia real. Bien, yo creo que fue excelente, sobre todo la participación del personal de la brigada. Los tres grupos lograron controlar un incendio declarado que ya dejó de ser un conato, o sea, no se pudo extinguir el fuego con extintores común y corriente, entonces ya hubo que instalar 6 líneas de mangueras para traer desde los hidrantes agua al edificio y poder controlar el incendio. O sea, pudimos afortunadamente con el equipo que tiene la universidad y la capacitación, no tuvimos necesidad de que llegara bomberos de Bucaramanga y pudimos sofocar el fuego. A la vez, la escuadra de rescate también logró entrar al edificio con los conocimientos que tienen y pudieron evacuar 3 víctimas que no alcanzaron y sufrieron lesiones por asfixia. ¡Hijo, por favor! Ya vamos hacia abajo. Esto es el plan piloto para nosotros, para la División de Recursos Humanos, y nuestro próximo reto es el CENTIC, que ya está un poco más sofisticado, tiene su sistema de alarma, de luces y todo. Allí ya vamos a tratar de evacuar no 120 personas, sino posiblemente entre 350 y 500. Entre los dos edificios, el de administración y el CENTIC, nos prepararemos para llegar al auditorio Luisa Calvo a evacuar en un momento dado de emergencia 1000 personas. Xiomara Andrea Vargas y Jairo Alonso Mendoza recibieron su título de doctor en Ingeniería Química y Ciencias Naturales Física respectivamente. Dialogamos con ellos y con otros académicos sobre lo que significa recibir un doctorado para ellos y para un país con limitadas condiciones educativas como el nuestro. Coloquialmente, algunas personas utilizan la palabra doctor como un término de simple cortesía. Tan así que parecería que hay muchos, pero no es cierto, pues en Colombia son muy pocos y obtener este título de tan alta calificación requiere de una preparación especial, tanto académica como científica.
que el programa de formación doctoral no es igual a un programa de formación profesional. La formación profesional requiere una infraestructura relativamente modesta, si uno la compara con la infraestructura que requiere un doctorado. En un doctorado, el 80 o 90% del tiempo que se invierte en la formación está dedicado a investigación, de manera que para las áreas denominadas tradicionalmente duras, es decir, que tienen experimentación con objetos, con reactivos, con equipos, se requiere una infraestructura distinta y hay que hacer unas inversiones importantes. Además de investigador, el trabajo de cada doctor no solo radica en la generación de nuevo conocimiento, también el de compartir ese saber como docente en las aulas de clase con estudiantes que siguen alguna carrera de pregrado o posgrado. El doctor debe comprometerse, o la persona que tenga este nivel de formación, debe comprometerse con la formación del nuevo profesional, del estudiante de pregrado. O sea, en muchos espacios y en muchas universidades, para los profesores con este nivel, pues son apetecidos en el sentido de que su experiencia, su acumulado a través de los años de formación académica, pues básicamente deben redundar en un valor adicional, en un valor agregado para las nuevas generaciones. Actualmente la Universidad Industrial de Santander, además de contar con un importante número de profesores con este título, también ofrece programas de doctorado en ciencias naturales con énfasis en física, ingeniería química y química. A nivel personal es el crecimiento que yo he sufrido, el cambio interno, el cambio a nivel investigativo, a nivel de desarrollo hacia la innovación, hacia la parte de generar nuevos proyectos, hacia ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel de investigación también. Un logro que además de ser significativo desde lo profesional, de igual forma tiene un sentido emocional y sentimental, pues este es un esfuerzo que en últimas se convierte en un éxito tanto para el estudiante de doctorado como para su familia. Es el fruto de mucho tiempo, de mucho trabajo. Para mí y para mi familia en particular, es uno de los éxitos que nos va a transformar la vida. No solo el entorno en el que yo trabajo, yo soy docente, y sino el entorno con que mi familia va a recibir este título con mucho agrado. Y en mi parte profesional, pues es inmensa la transformación que siente uno cuando recibe un título a este nivel, porque significa que uno se puede proyectar muchísimo más en su labor académica. Con base en estos merecimientos, declaro doctora a la ingeniera química Xiomara Andrea Vargas Arenas. Es un reto hermoso que yo empecé como todo el mundo y pues llegar a esta meta es muy satisfactorio, pero con seguridad hay que proponérselo y esto es para una vocación. Realmente es una vocación, pero que con amor y con esfuerzo se puede llegar y cualquier persona lo puede lograr. Ahora, en el plano general, según algunas estadísticas, los números aún no favorecen a Colombia en cuanto a la formación de doctores, ya que anualmente se han graduado 50 en promedio durante los últimos 4 años. Pese a esto, el panorama podría mejorar. Para Colombia, pues se han planteado unas metas de tener unos 8.000 doctores formados de aquí al 2019, de manera que sí, necesitamos un incremento fuerte, pero un programa de doctorado no se construye de la noche a la mañana. Las tesis de doctorado tienen una tutoría del director, del supervisor de la tesis, y una proporción razonable en estándares internacionales es que un investigador dirija unas 2 o 3 tesis de doctorado, de manera que para formarles 8.000 doctores debemos tener una base de doctores aquí en el país suficiente. Doctores que finalmente entrarán a jugar un papel muy importante en el fortalecimiento y competitividad de los sectores productivos, resolviendo sus necesidades a través de nuevas investigaciones que en últimas beneficiarán el desarrollo económico y social para Colombia. El doctor contribuye muchísimo al país porque permite la formación y en mi caso lo que hemos tratado de incentivar desde la empresa con la responsabilidad social empresarial que nosotros tenemos es crear un vínculo entre la academia y la industria. Un mensaje de solidaridad a los familiares y allegados del doctor Carlos Fernando Guerra Hernández, rector de la Universidad Industrial de Santander,
entre marzo de 1971 y septiembre de 1974, y quien antes de su fallecimiento la semana anterior coordinaba la especialización en ingeniería ambiental. Estas imágenes corresponden a la ceremonia que distinguía a la UIS con la Cruz de Boyacá en 1973, y el rector Guerra Hernández presentaba su discurso ante destacadas personalidades del momento. Integrado por sus rectores, directivos y profesores, alumnos y exalumnos, empleados y trabajadores. Vivamos junto a los estudiantes y egresados de Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander el encanto de ver la realidad de una manera distinta. Bellas Artes es una carrera en la que se trata sobre todo de disfrutar. Es un goce todo el tiempo, uno muchas veces se mata pensando, bueno, quiero hacer un objeto que se trate más o menos de todo eso, y uno está comiendo y está pensando en eso, o sea, uno está todo el tiempo concentrado en su carrera, en lo que quiere hacer, y al final uno cuando lo hace lo disfruta, a mí me encanta. Y yo creo que para la gente joven es una alternativa espectacular, porque no se van a salir a sentarse detrás de un escritorio con un salario mínimo, con un jefe mal geniado, sino que hay muchas oportunidades de ser independientes, de buscar, de viajar, hay como especializaciones, hay tantas cosas, hay un campo tan grande que vale la pena explorarlo, hay muchas cosas para hacer y hay muchas oportunidades detrás de eso. Pues bueno, lo puedo definir de muchas formas. Una de ellas es como el fetiche de algunos cuantos, o la libertad de otros cuantos, o sencillamente un goce estético, o sencillamente querer hacer de lo, no sé, como lo que hacían los poetas malditos, hacer de lo horrible y de lo feo algo hermoso y que la gente lo pueda sentir. O sea, como dar muchos significados a las cosas. Yo pienso que el hecho de estudiar arte es una responsabilidad muy grande, porque implica muchos sacrificios, ¿sí? No te vas a llenar de dinero, ¿sí me entiendes? Pero el hecho de estudiar arte es un amor muy grande al arte. Realmente, si tú no tienes amor al arte, si eres muy ambicioso, realmente no lo haga, porque eso significa sacrificios, ¿no? De espera, de paciencia. De pronto algo va a reventar, bueno, pero significa tener paciencia para llegar pues llegar al arte, pero realmente pienso que es maravilloso. Como artista puede hacer que cuando el espectador ve en el arte lo que vive, ¿sí? Lo que siente, lo que ve, digamos, alguna obra y dice, ay, esto ya lo viví, o esto sí fue lo que sentí, o mire tan chévere que por medio de una boca o de unos ojos se pueden hacer algo, o por medio de una mesa se puede hacer arte. Más o menos es eso, ¿no? Que por medio de algo cotidiano se puede hacer muchas cosas. Yo pienso que el arte es comunicación. Siempre se habla de la comunicación del arte. Entonces, en la manera en que uno esté haciendo, lo está comunicando, todos esos sentimientos, vuelvo y repito, y eso está también esto, llevado como a la parte cultural, ¿no? El arte está siempre ligado a la cultura de un pueblo, está ligado a la memoria colectiva de un pueblo. Entonces, el hacer arte, estamos transmitiendo muchas cosas. Entre esas puede ser también la memoria colectiva del pueblo, ¿no? En realidad, entonces el aporte es también cultural, además de un aporte sentimental,
sí, como ese placer de sentirnos frente a una obra de arte. Creo que los artistas son muy importantes en nuestra cultura, así se crea que no, y así el arte no tenga que presentar unos resultados funcionales. El arte no es funcional, por eso es que se le menosprecia de cierta forma. Pero vivimos inmersos en una cultura y el artista es el que en cierta forma trata de rescatar esa cultura y de exponerla, de mostrarla a los que no se animan a seguir ese camino. Una nueva conexión se extiende entre la UIS y la comunidad santandereana. Es una conexión ágil, reflexiva y entretenida, con información, personajes y los temas del ambiente universitario. Conexión UIS. Televisión de calidad para un público de calidad. Si hay algo que me gusta ir al teatro es sentir la energía que se crea entre el actor y el público. Esto y varias propuestas narrativas fueron lo que se vio durante una semana en la UIS con Santander en Escena. Se encienden las luces. El escenario y los actores están listos. Ya puede entrar el público. Santander abrió por cuarta vez sus telones del 16 al 24 de junio para recibir en escena personajes mágicos que hablan de la patafísica, una madre coraje que lucha por sobrevivir a la guerra, una enfermera y una puta que discuten sobre el amor y la vida, entre otros tantos personajes y obras que se merecieron los aplausos del público. ¿Lo ves? Una cruz blanca. ¡Ay, desdichada de mí! ¡Madre desgraciada soy! ¡Mater dolorosa! ¡Morirás! Logramos, después de los tres primeros años de trabajo, consolidar nuestro proyecto gracias a muchas personas, a mucha gente que está detrás de que este sueño siga siendo posible para la ciudad, no solamente para el desarrollo del teatro, sino para el desarrollo de las artes a nivel de nuestro departamento. Hombres y mujeres dedicados al teatro, provenientes de Francia, Venezuela, Cuba, Medellín, Bogotá, Cali y por supuesto de Socorro, Florida Blanca, Piedecuesta y Bucaramanga, se subieron a las tablas santandereanas para demostrarnos que el teatro no solo es su opción de vida, también es una ventana para que los espectadores aprecien la existencia de otro modo. Sí, pero usted hace un trabajo impugnante. ¿Y usted? Siempre empapada en el pipí en la caja. Es por la buena cosa, señora, hacemos parte del servicio público. Y nosotras también hacemos parte del servicio público. ¿A quién se imagina usted que trabajamos con tíos? Pues no lo sé, señora, para la pura gente, nada más. El teatro, yo creo que es una...
una manera, bueno, para mí, ¿no? Una manera de poder hacer que el mundo se ve de otra manera, no sé cómo puedo decir. Para mí, cuando yo hago una obra de teatro, cuando actúo, es para hacer que aparezca otro mundo posible. Entonces, me gustan las obras abiertas y poéticas. Por este teatro tan importante. ¿Su obra estrenará? ¿Quién te le he prometido estrenar su obra? Sí, mi obra. La representación de la pieza metafísica. ¡Uy! El teatro para mí es un viaje entretenido, como lo quería, como lo expresaba Agustín de Rojas, el clásico español. Es una forma lúdica y a la vez también rigurosa de tomar los asuntos de la vida que nos hace como más llevadero pues esta estadía en la tierra, ¿no? ¿Está usted aquí por usted, señora? ¿Por su situación? Claro que sí, señora. ¿Y usted por qué está aquí? Ah, yo estoy aquí para charlar con usted, nada más. Y como se acostumbra en el Festival Nacional de Teatro Santander en Escena, su cuarta versión no olvidó cubrir con su magia los diversos rincones de la ciudad y varios municipios del departamento, como Zapatoca, Lebrija y Matanza, entre otros. Usted podrá encontrar todos los conventos. Ahí hay un misal entero. Este es Estrasburgo. Quizás hasta le podría servir para envolver los pequeñitos. Allí también hay un mapa de Moravia. Moravia, gente, Moravia. Ay, me gustaría a mí conocer Moravia. Me parece que es un evento cultural dentro de Bucaramanga que bien vale el apoyo de todas las entidades que sean posibles, porque es un evento que unifica y reúne artistas de muchos lugares. Y eso me parece que es un goce para el público de Bucaramanga tener un evento así. Y Bucaramanga pues es la ciudad bonita, se lo merece. Pero sin duda alguna, el Auditorio Luisa Calvo de la UIS fue el espacio que logró reunir más asistentes, ansiosos de vivir, sufrir, reír y hasta llorar con los numerosos personajes que hicieron vibrar el festival. Auditorio al aire libre José Antonio Galán, conocido como La Gallera, y el Auditorio Luis A. Calvo de la Universidad Industrial de Santander, ambos ubicados en el Campus Central, recibieron esta semana a los espectadores de Santander en Escena. Ellos nos contaron cómo se sintieron en estos dos escenarios. Me parece que desde la universidad, como espacio cultural que debe ser, se fomenten estos espectáculos para que la gente de Bucaramanga se vaya acostumbrando también a participar y atender y apoyar a la gente y al talento colombiano. No, pues magnífico, me parece una buena oportunidad para que la cultura tenga un verdadero desarrollo en Bucaramanga, y un espacio que se necesita y que nos permite sobre todo evolucionar en el teatro. Me parece magnífico. Maravilloso, muy bueno para la ciudadanía santandereana, para Bucaramanga, para Santander, para Florida, para todo el mundo. Muy bien, muy, muy rico que incentiven a la gente a asistir a teatro, que no todo sea televisión y no todo sea internet, que lleguen los espacios culturales a la comunidad universitaria. Es la posibilidad de hacer cultura para todos, es una muy, muy hermosa manera de acceder al teatro, a esa representación de la vida, a muy bajo costo, es realmente una forma democrática de hacer cultura. Pues es grato como para uno como habitante de la ciudad acudir a estos espacios, puesto que es como un avance a nivel de ciudad. Realmente es interesante compartir con los compañeros y con las personas que uno se rodea esta clase de espectáculos, ¿no? La verdad es que Santander poco a poco se ha dado pie para la cultura y se ve reflejado en estos espectáculos. We'll be right back.
WISA Estéreo, la voz de la universidad, y WISA M, la nueva radio, hacen un reconocimiento a todas aquellas personas que hacen de la Universidad Industrial de Santander patrimonio vivo del departamento. Universidad Industrial de Santander. Construimos futuro. Recuerden que muy pronto iniciará el Festival Internacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander. La información sobre esta y otras actividades la pueden encontrar ingresando a la página www.wis.edu.com, leyendo el periódico Cátedra Libre, escuchando las emisoras WIS Estéreo o WIS AM o viéndonos cada semana en este mismo horario. Yo soy Paula Molano. Chao, chao.